a ver qué pasa. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con algunas cosillas de precálculo. Hemos estado manejando ya algunos talleres al respecto y nuestro avance hasta ahora es haber hablado de polinomios. Eso es lo que ya hemos cubierto. De funciones racionales y un brevísimo algebraicas, pero de ahí no hablamos gran cosa. Y trigonométricas. Que son las básicas, ¿no? Las que conocemos de mucho antes. Seno, coseno, tangente, etcétera. ¿Vale? Aquí solo me queda hacer una observación que se me pasó a hacer la ocasión anterior, pero que no nos llevaría mucho tiempo. A diferencia de los polinomios y principalmente de las funciones racionales, que estas se aproximan a ciertas parábolas o al eje X depende de los grados. Las funciones trigonométricas no van a tener un patrón cuando las X son o muy positivas o muy negativas. ¿Por qué? Porque todas estas ya vimos que son periódicas. ¿Alguien me recuerda qué significa que una función sea periódica? ¿Alguien se acuerda qué quería decir esto? Bueno, pues tiene que ver con que se va repitiendo, se repiten los valores. Cada 2 pi unidades, ¿no? Entonces, las gráficas de las funciones son algo así. Por un lado tendríamos al seno, que es una función impar, al coseno, que es una función par. De aquí vendrían tangente y cotangente, que tangente se va a ver algo así. Es cuando sea que el seno sea cero, digo que el coseno sea cero. Entonces voy a dibujar algo así. Y eso se empieza a hacer un pequeño batidillo. Y esas son dibujar las tres principales, ¿no? Voy a hacer nada más una más, que sería la, si esto fue seno, digo, si esto fue tangente, voy a dibujar la cotangente, la secante. Y con eso concluyo. Entonces la secante se va a ver algo así. Entonces tengo que poner mi rúbrica acá, ¿no? Entonces vemos a seno en rosa, a coseno en rojo, a tangente en naranja. Y a secante en amarillo. ¿Vale? Y las gráficas de cotangente y de cosecante van a ser muy similares a esto que yo acabo de mencionar. Bueno, principalmente a tangente y a secante. Son básicamente lo mismo, pero al revés y recorridas tantito. Pero bueno. Así que, como vemos, estas funciones van a estar repitiéndose. O sea, si yo viera tangente a largo plazo, posiblemente estaré viendo algo así. Y voy a estar viendo la misma figura una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Va a haber, de hecho, un número numerable de curvas de la misma naturaleza. Entonces, lo que yo quiero mencionar con esto es que, a diferencia de las funciones racionales, estas funciones no van a tener un comportamiento asintótico relevante.
sea, no es cierto que estas funciones se van a pegar a una parábola conforme a la x o que se van a pegar al eje x conforme algo tiende a cero. Sí es cierto que si yo opero esto con otras funciones, si yo opero de hecho las trigonométricas con algunos polinomios, sí voy a tener comportamientos más interesantes a analizar, pero para eso nos vamos a esperar todavía un ratillo cuando hablemos de límites. Entonces, estas funciones por sí solas no exhiben algún comportamiento asintótico del estilo x muy grande o x muy pequeño. Sí exhiben asíntotas verticales, que esto se ve aquí. Y esto es porque cuando estoy, por ejemplo, haciendo tangente, en algún momento divido entre ceros, ¿no? Porque divido cuando coseno se hace cero o cuando el seno se hace cero en el caso de la cotangente. Y estos de acá siempre van a ser ceros y unos o ceros y menos unos. Entonces, por la misma regla que mencionamos en la ocasión anterior, esto explota y es lo que yo observo acá, ¿no? Las asíntotas verticales. En el caso de la función tangente, estas asíntotas verticales ocurren en cada punto de la forma x igual a pi medios más 2k pi con k entero. En cada uno de los puntos de esta forma, el coseno tiene un cero y el x, digo, y la tangente va a tener entonces una asíntota vertical. ¿Sí? La cotangente la dibujamos la vez pasada, que esta me faltaría acá. Igual, nada más entonces se la recuerdo. Y la cotangente se ve algo así, ¿no? Y en estos casos, cada vez que yo tenga un x de la forma, que por cierto, esto no es 2pi, ¿no? Esto es nada más pi. Sí, porque 3pi medios también. Y aquí x nada más va a ser de la forma kpi. Para acá en cero. Entonces, cada vez que yo llegue a un múltiplo entero de pi, el seno tiene un cero y por lo tanto la cotangente tiene una asíntota vertical en dicho punto. Y para tangente es cada pi medios. Digo, es en pi medios cada pi. ¿Vale? Pero esto ya son cosas que hemos discutido en la sesión anterior, entonces nada más hago un recordatorio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre funciones trigonométricas? ¿Algo que les gustaría preguntar por ahora? La vez pasada también hablamos de la etimología de cada una de estas. Es una cosa bien divertida. Y que se estudian desde los griegos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Vale. Entonces, vamos a pasar al último bloque de funciones, de recordatorio de funciones relevantes a estudiar. Y vamos a hablar de exponenciales y logarítmicas. ¿Por qué se hablan al mismo tiempo? ¿Por qué se mencionan al mismo tiempo estas? Pues porque están muy relacionadas unas con las otras. Entonces, exponenciales. Entonces, para esto, nada más hay que recordar muy brevemente las leyes de los exponentes. Ustedes saben esto de acá, ¿no? Que a a la m más n es a la m por a la n. Y que a la m a la n, bueno, de hecho, en operación primero, a la m n es a la m a la n. ¿Sí? Y estas son las dos expresiones exponenciales que son válidas, pues, para cualesquiera números de inicio naturales. Entonces, lo que vamos a pensar ahora es que, o vamos a aceptar de buena fe, que esto es válido para cualesquiera números naturales acá, reales de hecho, pero aquí tengo un asunto a considerar. Primero,
Cuando yo hablo de operaciones exponenciales, de inicio debo tener cuidado con el tipo de base que yo estoy tomando. Entonces, si yo supongo que la A es mayor a cero, si yo supongo que la A es mayor a cero, entonces esto es válido para cualquier M real y para cualquier N real. ¿Sí? Si yo garantizo que mi base es positiva, ¿por qué me tengo que quedar con base positiva? Porque si yo tomo bases cero y si yo me tomo bases negativas, esto puede tronar para ciertos números reales. A saber, ¿cuáles? Por ejemplo, si yo no soy cuidadoso con mi definición de exponentes en general, tendría problemas si yo escribo cosas de la forma 0 a la menos 1 y menos 1 a la 1 medio. ¿Alguien me podría decir por qué tendría problemas con estas expresiones? Son problemas de índole distinto, de hecho. Entonces, por ejemplo, para la primera, ¿cuál sería el problema de escribir 0 a la menos 1? ¿Alguien me podría decir? El problema sería que existe una ley que dice que a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Y tomando en cuenta eso, 0 a la menos 1 sería 1 sobre 0. Y pues ya sabemos que la división por 0 es imposible. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, eso tiene que ver porque lo que nosotros recordamos de los exponentes negativos, que por cierto, veremos más adelante nosotros, que estas son las dos leyes de los exponentes y que a partir de estas puedo inferir las demás. En particular, a partir de estas se infiere que un exponente negativo es una división. Así que el problema que a mí me presenta es 0 a la menos 1, es dividir entre 0. ¿Ok? ¿Y qué pasa con menos 1 a la 1 medio? ¿Qué problema estaría o qué regla estaría yo infringiendo? Sería un número complejo porque es hay otra ley que dice que a la 1 sobre n es la raíz enésima de ese número. Entonces sería la raíz cuadrada de menos 1 y pues eso es un complejo. Ok. Entonces, esta operación me saca de los reales porque sabemos que cuando yo le aplico, como ya mencionaron, que un exponente fraccionario es una raíz, ¿no? Y como tengo entonces este menos 1 a la 1 medio y esto sería efectivamente raíz cuadrada de menos 1, pues esto no es un número real y lo tengo que evitar. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que estas reglas están bien definidas para los números positivos. Si yo tengo un número 0, entro en problemas con los exponentes negativos. Y si yo tengo un número negativo, entro en problemas con los exponentes fraccionarios. Ah, perdón, creo que alguien tiene una duda. Adelante. Sí, gracias. ¿Cómo se demuestra esa propiedad de que un exponente fraccionario es una raíz? ¿O cómo se justifica esa propiedad? Vale. Lo voy a hacer precisamente porque difícil no es, pero lo que yo hago es suponer. Voy a suponer que estas leyes son válidas en esta situación para cualquier número positivo de base y para cualesquiera números reales de exponente. Entonces, lo voy a hacer para el caso particular de un medio, porque es el que nos compete. Y pasaría esto. ¿Estamos de acuerdo que a a la 1 es a a la 2 por 1, a la 1 medio por 2? ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Como que aquí no estoy diciendo nada interesante. Sí. Pero por la segunda ley exponencial, esto es igual a la 1 medio al cuadrado. Si a la 1 es igual a la 1 medio al cuadrado, pues no es difícil decir que a la 1 es de hecho a. Por lo tanto, tengo que este número, al que yo le puedo llamar x, este número x me satisface que x al cuadrado es igual a. ¿Y cuáles son los números que conocen que elevados al cuadrado me dan a? Pues raíz de a.
Voy a suponer por ahora que x es mayor a 0 para que esto no me bote en dificultades, pero de aquí yo iría a que x es igual a raíz de a. Por lo tanto, a al 1 medio es igual a raíz de a. ¿Sí? Entonces son implicaciones directas de esto de acá. Así como esto pasó de la primera ley exponencial, van a poder ustedes concluir que pues esto de los exponentes negativos, ¿no? Y de esta misma también viene que cualquier número elevado a la 0 me da 1, siempre que el número sea distinto de 0. Entonces, de ahí viene esta regla. ¿Sí? Por esto, por esta razón exactamente, menos 1 a la 1 medio no está bien definido. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Para todos es claro este argumento, compañeros? Voy a suponer que sí. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, de ahí viene la magia. Ok, entonces, estas son mis... Yo me perdí tantito. Ah. Sí, perdón. ¿Dónde sentimos que nos perdimos? Cuando ya dices que a la 1 medio al cuadrado es a, y a después, cuando dices que x es igual a raíz de a, ahí ya me perdí. Ok. No estoy haciendo mucho acá. O sea, este a es este a a la 1. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Entonces, esta igualdad sí queda clara. Sí. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es llamarle mágicamente a la 1 medio igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, nada más estoy renombrando. Y al renombrar, lo que estoy diciendo es x al cuadrado igual a a. Ah, ok. ¿Sí estamos claros con esto? Sí. Entonces, para no escribir a la 1 medio, voy a decirle x al cuadrado igual a. Entonces, por definición, ¿cómo se llama el número que al cuadrado me da a? ¿Qué nombre especial recibe x? ¿Cuál es el número distinguido tal que cómo se llama el número distinguido tal que al elevarlo al cuadrado me da un número fijo a? O tanto como decir, ¿cómo despejo x de esta igualdad? Pues con raíz. Con raíz. Entonces, el nombre que recibe este número distinguido x tal que x al cuadrado es igual a es raíz de a. Oh, vale. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese es el paso que como que no estoy escribiendo acá. Déjenmelo. Ta, ta, ta. Y ta, ta, ta. Y luego ta, 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 ¿no? Algo así realmente estoy haciendo. Entonces, ¿sí queda claro esto? Sí. Y ya, nada más al final recuerdo que X era secretamente el nombre de A a la 1 medio, y de ahí concluyo que A a la 1 medio es igual a raíz de A. Entonces, ¿ya estamos todos claros con esto? Vale, gracias. Sí, yo ya. Sí, 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 vale. Sí, se vale preguntar. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Parece que no. Ok. La moraleja de la historia es justamente esta de acá. Que si yo quiero que algo se valga para cualquier número real, digo, si yo quiero que... otra vez. Si yo quiero que las leyes exponenciales se valgan para cualesquiera exponentes reales, yo necesito que la base sea positiva. ¿Sí? Porque con cero tengo conflictos y con los negativos también tengo conflictos. Ahora, este conflicto no hace caso si la raíz es impar, pero como yo dije, y por supuesto que el cero no hace conflicto si el exponente es positivo, pero como yo dije, lo que yo quiero es que mis leyes se valgan para cualesquiera números reales. Entonces, si yo quiero poner cualquier real en el exponente, necesito que la base sea positiva. ¿Sí? La conclusión es que a la x... está definido, bueno, a la x para toda x real, está definido solo si realmente a es mayor que cero. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pensar en esto como una función de la x,
necesito que mi base sea positiva, y este es justamente el caso. Eso es lo que vamos a estar haciendo en las funciones exponenciales. Así que una forma de nombrarlas que no es muy común, pero que sería lo más formal si quisiéramos vernos muy exquisitos, sería definir la función exponencial base a. Entonces diría algo así: sea a mayor a cero, definimos exponencial base a, que es una función que va de los reales en los reales, como exponencial base a evaluado en x igual a a la x. Entonces, si quisiéramos ser súper finos, así nos referiríamos a las funciones exponenciales. ¿Sí? Exponencial base a. Ejemplo sensato. A igual a 2. Que son del tipo de problemas que nos pondríamos a graficar en secundaria o en bachillerato. Y para entender más o menos la forma de ese tipo de funciones, me convendría hacer unas tabulaciones primero. Así que regresamos a nuestro recuerdo de secundaria. Todos aprendimos a graficar en la secundaria, ¿verdad? Bueno, aprender es un decir. Quizás nos lo enseñaron, pero no entendíamos de inicio bien qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿todos vimos graficación, tabulación en la secundaria o algo así? Vale. Entonces, quiero hacer esto. Entonces, estoy hablando de la exponencial base 2. Ok. Entonces, empezaré a preguntar. ¿Cuánto vale exponencial base 2 evaluada? Vamos a ir tranquilo. Primero en 1. Entonces, por definición, esto es 2 a la 1, que es 2. Aquí escribo un encantador 2. Exponencial base 2 evaluada en 2 es 2 a la 2, que no hay ningún problema. Esto es 4. Y escribo un encantador 4 aquí. ¿Qué escribiré en 0? ¿Cuál es el valor de la función correspondiente en x igual a 0? ¿Alguien me podría decir? 1, ¿no? 1. ¿Por qué? Porque las leyes exponenciales así me lo indican. 2 a la 0 es 1. ¿Cuánto vale en menos 1? Un medio. ¿Por qué? Porque hay funciones, hay leyes exponenciales que me indican así. ¿Y cuánto vale en menos 2? Un cuarto. ¿Sí? Un error común que no se sientan mal si alguna vez lo cometen, hay que entender qué pasa, o sea, sigue pasando en primeros semestres, es pensar que algo al exponente negativo es menos algo. Entonces, esto llega a ocurrir. No vamos a fingir que no. Pero si entendemos que se trata de una división, mucho mejor. Y ya me voy a la tabulación alegre de esto, ¿no? Tararam. Entonces, este tipo de funciones tiene una propiedad simétrica muy interesante, que es justamente estas dos, ¿no? De hecho, lo que yo diría, por ejemplo, para ese tipo de funciones, es que la exponencial base a en un número menos x es igual a 1 sobre la exponencial base a, ¿no? Entonces, esto justamente ocurre por las leyes exponenciales. Pero bueno, esto fue en esto, en 1 vale 2, en 2 vale 4. En menos 1 vale menos, vale un medio, y en menos 2 vale esto de acá, ¿no? Así que si yo completo esto con una alegre curva lo más parsimoniosa posible, posiblemente dibujaría algo así, ¿no? Y esta es la forma más o menos general de una función exponencial para un cierto caso. Entonces, ¿alguna duda con esta gráfica, compañeros? Son cosas tranquilas que manejamos desde hace un ratote, entonces seguro no hay problemas. ¿Pero hay alguna duda en cómo obtuve la gráfica? No, todo bien. No, bien. Gracias. ¿Todo tranquilo? Vale. Entonces,
No todas las funciones exponenciales tienen esta cara en un sentido estricto, porque pasa otra cosa. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Sí, otra vez. Ejemplo, gracias. Vamos a pensar a igual a un medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con a igual a un medio? Vamos a ver si todo nos sale de manera súper amigable. Yish. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a querer decir aquí? Voy a querer decir otra vez menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me podría decir cómo quedan estos valores? Por ejemplo, ¿cuánto queda esto en menos 2? Vamos a empezar con esto. ¿Cuánto vale la función exponencial base 1 medio evaluada en menos 2? ¿Alguien nos podría decir? ¿Cómo? Bueno, a ver, lo escribo. Exponencial base 1 medio evaluada en menos 2. ¿Cuánto va a valer esto? 4. Va a valer 4. ¿Ok? ¿A todos nos queda claro por qué vale 4? ¿O ese 4 apareció de manera muy mágica ahorita? Digo, lo podemos hacer, ¿no? No hay angustias. Esto sería 1 medio a la menos 2. ¿Y qué hago con esto? Podría pensar que lo de adentro es 2 a la menos 1 a la menos 2. Una ley exponencial, esto me dice que es 2 a la menos 1 por menos 2, que es 2 a la 2, que es 4, ¿no? Y de ahí sale ese 4. Y análogamente yo completaría todo esto y lo escribiría como 2, 1, 1 medio y 1 cuarto. Sí, ¿no? Y cuando yo haga la gráfica, hago pues la identificación de puntos que yo debo hacer. Entonces por aquí yo vería un menos 2, 1, 4, luego un 2, luego un 1, luego un medio y luego un cuarto. Y cuando yo complete esta curva, me va a dibujar algo así. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué notamos de interesante entre la gráfica que yo dibujé arriba y la gráfica que yo estoy obteniendo abajo? Que como el inverso de 2 es 1 medio, ¿no? Ajá. Y en tanto a las gráficas, ¿qué es lo que puedo observar? Que... ¿Qué notan de similar o qué notan de diferente entre estas dos gráficas? ¿Alguien nos podría decir? La posición. ¿Qué posición de qué? Pues como de la curva, una está a la izquierda y la otra está a la derecha. Ok. Sí, vale. Sí es cierto. ¿En tanto a qué? En tanto que si ustedes observan esta curva y esta curva, como que lo que pasa de un lado en la otra pasaba del otro lado, y lo que pasa de un lado en la otra pasa del otro lado, ¿no? De hecho, si tuviera que usar una palabra más concisa, diría que esta, rellene usted el espacio en blanco. La segunda es el espacio en blanco de la primera. Entonces, ¿qué palabra usa? ¿Con qué palabra llenarían ese espacio en blanco? Está muy macabra la pregunta. Estoy buscando una palabra muy gráfica, muy en términos geométricos. Entonces, la segunda gráfica y la primera gráfica, opuesto, inverso, reglejo.
¿Qué es un reglejo? Ah, reflejo. Ok, reflejo. ¿Sí? ¿Reflejo por dónde? Por el eje vertical, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo aquí concluiría es una propiedad que suena muy exótica cuando la escribo así, pero que si lo piensan un segundo no tiene nada interesante, que es esto. La exponencial de base a evaluada en x, perdón, en menos x, es lo mismo que la exponencial con base 1 entre a evaluado en x. ¿Sí? Entonces, es una forma un poquito más exótica de escribir esta misma propiedad, ¿no? Sí, ¿no? Esto es a a la x. Y esto es 1 entre a a la x. Bueno, a a la menos x, perdón. Y aquí lo que estoy escribiendo es a a la menos x igual a 1 entre a la x, que en efecto es lo mismo. Así que sí tenemos, pues estas igualdades son bien sensatas. Lo único que estoy diciendo ahora en términos estos es esto y esto, ¿no? ¿Vale? Así que, pues ya tenemos estas gráficas. ¿Alguna duda con alguno de estos dos ejemplos, compañeros? ¿Todo va bien claro hasta aquí? Parece que vamos bien. Ok. Vale. No sé si voy un poco rápido. ¿Damos tiempo para copiar o podemos continuar? Como ustedes me digan. Igual y nada más estoy recordatorio, entonces igual y no están copiando, pero eso yo no lo sé. Así que, ¿podemos continuar, compañeros? Sí. Vale. Ok, pues continuamos entonces. Entonces, no hay nada particularmente notable de las funciones exponenciales hasta ahora. Se entiende entonces que cuál va a ser la generalidad. ¿Para qué tipo de bases? Esto quizás hay que decirlo. Con un último caso, que es el caso más trivial. De hecho, esto debería escribirlo acá. Pero es el ejemplo trivial, ¿no? Y de hecho, no voy a decir mucho al respecto. ¿Qué pasa si la base es igual a 1? ¿Qué tipo de gráfica voy a obtener? ¿Alguien me podría decir? Otra vez, estoy graficando la función exponencial, pero ahora es base 1. Entonces, ¿cuál será la gráfica de esta función? ¿Alguien tiene alguna idea? Sea una función constante. ¿Por qué? Porque cualquier número 1, no importa qué tanto yo lo multiplique por sí mismo, pues siempre me va a dar 1. Entonces, aquí voy a tener una función constante. Sí, espero que todos estemos de acuerdo con esto. Y si no, pues lo hacemos, ¿no? No tenemos ninguna angustia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Si me meto, si en un solo plano cartesiano intento graficar múltiples exponenciales, voy a ver muchas. Primero, todas las exponenciales tienen algo en común. Todas cruzan el eje Y a la altura X, Y igual a 1, porque todas las exponenciales en 0 valen 1. Entonces, si yo me pongo a dibujar algunas, voy a ver esto. También voy a ver una en especial que hace esto. Y luego voy a ver muchas otras que hacen esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común? Aparte del color, claramente, ¿qué tienen en común todas las funciones
con gráfica en rosa. Ojalá que el color se vea bien. Espero que se vea bien. Entonces, ¿qué tienen en común las gráficas en rosa? ¿Alguien nos podría decir? La forma, ok, sí, la forma y el color, pero en términos de su base, quizás yo pueda decir algo también. Pasan por un mismo punto, todas las exponenciales, todas, deben pasar por el mismo punto, ¿sí? Entonces, quiero algo que sea particular a estas rosas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea a partir de lo que discutimos de este lado. No sé si alguien tenga alguna idea de qué otra cosa deben tener en común las gráficas en rosa. ¿Sí? Todas pasaron por un punto, ¿cierto? Todas son crecientes, ¿cierto? Todas son rosas, ¿cierto? Entonces, ¿alguien se le ocurre qué otra cosa van a tener en común estas? ¿Qué va a ser importante en su diferencia con estas? ¿Parecen parábolas? No. No parecen parábolas porque las parábolas deben tener cierta simetría y las exponenciales no la tienen. Que la base es mayor a 1. ¿Ok? Lo cual tiene sentido porque si yo tomo un número y lo elevo a un número positivo, cada vez voy a obtener resultados mayores, mayores y mayores, porque estoy multiplicando un número por sí mismo varias veces. Y cuando yo lo eleve a un número negativo, estoy dividiendo, o sea que estos valores son los mismos de acá, pero divididos, y se hace más y más y más pequeño. En contraste, ¿qué van a tener de común todas las gráficas de, que están en amarillo? ¿Qué van a ser entre 0 y 1? ¿Sí? ¿Por qué esto? Pues porque es exactamente el razonamiento opuesto. Si yo tengo un número menor a 1, cuando yo lo multiplico por sí mismo voy a obtener resultados menores y menores y menores. Y si yo hago divisiones entre esos números menores, menores y menores, voy a obtener números mayores, mayores y mayores. Y ya, la gráfica en rojo ya la mencionamos y esta es A igual a 1. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todas las gráficas exponenciales se parecen entre sí. O bien todas tienen esta forma creciente o bien todas son reflejo de una que tiene forma creciente y por lo tanto son decrecientes. Entonces, entre yo haga, como dándole un sentido de continuidad, entre yo mi base la vaya siendo más cercana a 1, voy a estar viendo cosas que se van a empezar a pegar a la constante. Y lo mismo de este lado. Si doy bases que son cada vez más cercanas a 1, mis exponenciales se van a estar pegando cada vez más y más a la constante 1. ¿Sí? Pero si yo hago esos dibujos adicionales, como que el chunche no se ve tan bonito, entonces lo dejo así. Pero entendiendo eso, ¿no? Que si yo empezara a considerar bases distintas cercanas a 1, se estarían pegando también a la horizontal, ¿no? Y ya, básicamente eso es lo que yo quiero hablar sobre funciones exponenciales. Hay una relación más precisa entre estas, pero me falta todavía un poquito de historia para poder mencionarlas. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Nadie? Ok. Entonces vamos a continuar en un momento. Porque ahora tenemos que meternos a hablar de unas cosas bien interesantes y bien delicadas, que son las inversas de las funciones exponenciales. Ah, nada más una nota. Otra vez, bueno, esto es un poquito más habitual que usar esta notación de base exponencial, pero
dentro de todos los exponentes, dentro de todas las funciones exponenciales, identificamos a una que tiene cierta importancia en términos de cálculo y de hecho en términos geométricos, pero todavía no voy a decir por qué. ¿Cuál es esa exponencial que es la exponencial más habitual? ¿Cuál es la base de la exponencial que solemos ver más en nuestra vida matemática? E. Ajá. Entonces, casi, esto lo encuentran mucho en textos de probabilidad. Usar exponencial a secas, y esto es la exponencial base E. ¿Sí? Donde E es un número importante que es igual a 2 punto y tantos. Y este número E, todavía no voy a mencionar de dónde viene. Más adelante va a salir, pero tiene una motivación geométrica. No sé si alguien alguna vez ha visto de dónde sale exactamente el número E, cuál es la magia especial del número E, pero lo voy a mencionar más adelante. ¿De acuerdo? Y ya, como que esta es la única observación adicional. ¿Ok? Entonces, esto va a ser muy común que lo encuentren escrito así en textos de probabilidad y estadística, porque los exponentes que a veces encontramos en proba y estadística son gigantescos. Entonces, en vez de estar escribiendo E a la, lo que sea, ¿no? A la menos X sobre menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada, pues quizás es más fácil escribir exponencial evaluado en todo eso. Entonces, y así, lo encontramos así, ¿no? Como exponencial pelón, como exponencial a secas. ¿Ok? Ahora, antes de, perdón que me mueva, salvo la constante 1, este caso lo ignoro por ahora, me quedo nada más con estos dos. ¿Qué pasa con estas funciones en términos de si son inyectivas o suprayectivas? ¿Quién es su imagen o qué onda? Entonces, empecemos. ¿Estas funciones se ven inyectivas? ¿Qué opina usted? ¿Sí son inyectivas o no son inyectivas? Pues parece que sí, ¿no? Como que no están repitiendo ningún valor. Para no ser inyectivas, tendría que ocurrir que algo como que sube y baja, ¿no? Que tome dos veces la misma altura. Y no pasa ni con esta ni con esta. Entonces, funciona re bien. Entonces, ambas de estas funciones exponenciales son inyectivas. Luego, ¿estas funciones son suprayectivas? ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice sí? Ya tenemos discusión, contrastes. ¿Qué opinan los demás? ¿Son inyectivas? Digo, ¿son suprayectivas, sí o no? ¿O no? Una no. Cadena de nos. Y un nel, pero un sí. Ok, tenemos discusión. Y lo bueno es que las matemáticas no son democráticas. Esto es tramposo de mi parte, pero es que yo definí acá arriba la función. Viéndolas así, viéndolas estas gráficas como están así puestas, ¿quién sería la imagen de funciones de este estilo? ¿Qué valores sí pueden tomar como imagen y qué valores no pueden tomar como imagen? Entonces, ¿quién es la imagen de estas funciones? ¿Alguien nos podrá decir esto? ¿No serían todos los números positivos? Exactamente, todos los números positivos, que también puedo decir como cero infinito. ¿Sí? Entonces, como yo definí mi función de los reales en los reales, concluyo que esta función no es suprayectiva, si yo la defino así. En cambio, si yo me tomo a distinta de 1, para que sí me cumple, y considero mi función definida con la imagen que yo acabo de encontrar, es decir, la considero únicamente como función que va de los reales
en el cero infinito. Entonces, esta función, de hecho, es biyectiva. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? Porque la imagen es precisamente el cero infinito y porque es inyectiva, porque la base fue distinta de 1. Entonces, ¿vamos todos bien hasta aquí? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Que las funciones exponenciales definidas así son biyectivas? ¿Todos estamos de acuerdo con eso, compañeros? Se vale decir que no, ¿eh? De verdad que se vale. Pero si estamos de acuerdo, más chido. ¿Crees que lo puedes volver a repetir, por favor? ¿Qué cosa? Sí, esa parte en específico. De si entonces A deja de ser, o sea, si A no es igual a 1, entonces puede ser ya biyectiva. Es, bueno, quito el 1 porque el 1 me da una constante y las constantes no son inyectivas, entonces esas me truenan. Y por supuesto que A mayor a 0. De hecho, lo que tendría que escribir como tal es que sea positiva, pero distinta de 1. Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Con esto ya sí, queda claro? Perfecto. Sí, perfecto. Vale. Gracias. No hay de qué. Ok, entonces, y si tiene una función, si es una función biyectiva, pues debe de ocurrir la historia contraria, ¿no? Es decir, si ya tengo una función biyectiva, tiene sentido hablar de una función inversa. Así existe lo que llamaría muy violentamente exponencial inversa, que va del cero infinito en los reales, la función inversa sí, y cuyas gráficas pues no tendríamos complicación en dibujar. Si yo dibujo mi exponencial de base mayor a 1, que es esto, entonces reflejo por la identidad, que de hecho esto siempre queda por arriba de la identidad, pero eso no lo he dicho. Y yo reflejo y me quedaría algo contrario, ¿no? Y si yo hago lo mismo, pero con las bases mayores a 0 menores a 1, vería algo así, ¿no? La exponencial se vería así y la inversa se vería, ¿cómo dijimos que se tiene que ver? Algo así, ¿no? No parecen ser muy inversas, pero lo voy a intentar otra vez. No, porque no van así, no van así. Ok, eso parece mucho más inversas. Vale. Un último intento. Funciona, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, en naranja está dibujada la gráfica de la exponencial y en rojo la de su inversa, ¿no? Lo que muy crudamente llamaría exponencial inversa. Pero esas exponenciales inversas son muy importantes y de hecho no les llamamos exponenciales inversas porque las ocupamos muy seguido, así que tienen su nombre especial. ¿Cómo le llamo? ¿Alguien me podría decir cómo se llaman las funciones inversas de las exponenciales? Se llaman logaritmos. ¿Ok? Así que haría esta definición. Logaritmo base A se define como la exponencial inversa para A que no sea 1. Ok, entonces, esto de acá se lee como logaritmo base A.
Vale. Ahora una pregunta de nivel histórico. ¿Alguien sabe? De hecho, son dos preguntas. La primera es, ¿alguien sabe quién fue la primera persona en estudiar los logaritmos? Y la segunda es, ¿alguien sabe qué significaba originalmente la palabra logaritmo? ¿Cuál es la etimología de la palabra logaritmo? ¿Alguien sabe la respuesta a alguna de esas dos preguntas? Y justo en ese momento alguien se salió de la sala. Suele pasar. Entonces, ¿alguien se sabe esto? Ok. La primera persona en estudiarlos es John Napier. Si tuviéramos que dar un año, estaríamos hablando alrededor de 1614-1617. Bueno, es el año en el que los estudia, ¿no? Y de hecho concluye su estudio con su muerte. Ah, hablando de eso, según Wikipedia acaba de pasar el aniversario luctuoso de John Napier. Bueno, ahora lo saben. Acaba de bueno, hace unos años falleció. Pero ese no es el punto. Ah, miren, nació el 1 de febrero, ahora lo sabemos. Tampoco es el punto. ¿Ok? Vale, John Napier, tal, y algo que estudia la aritmética, casi. ¿Ok? Entonces, la historia es un poco más complicada que esto, porque John Napier empieza por inventarse unos logaritmos que son muy complicados, que si ahorita ustedes los buscan, los van a encontrar porque todavía pues, históricamente fueron importantes, pero realmente ya no se usan, que lo primero que estudian Napier como tal son los llamados logaritmos neperianos. ¿Por qué los estudia? ¿Quién sabe? Yo no he encontrado una justificación hasta ahora de qué es lo interesante que, pues, que le llama la atención como para dedicarle una vida de estudio. Pero John Napier empieza por estudiar unas cosas extrañas en toda sensatez que él llama logaritmos, bueno, que luego se conocen como los logaritmos neperianos. Y para entender por qué son raros, tendríamos que ver cuál es la fórmula exacta en términos actuales de los logaritmos neperianos. Son unas cosas bien extrañas que tienen que ver con base 10 a la 7. Entonces, ¿por qué los estudia así? ¿Quién sabe? Pero los estudia. Y después de esto es algo que él publica en 1614, y después de ver esto, llega otra persona a visitarlo. Ah, oh, qué mal. Bueno, ahorita veo que... Llega otra persona a visitarlo y le dice, oye, pues no inventes, como que está rarísimo eso que estás haciendo. Así que, ¿qué te parece si cambiamos un poco, si simplificamos tu historia y ahora nos concentramos en los logaritmos base 10? Entonces, este compadre que llega a visitarlo es un cuate llamado Henry Briggs. Henry. Que lo visita en 1615. Que le dice, oye, está muy chido lo que haces, pero la neta está bien complicado. ¿Qué te parece si nos vamos a algo más básico, que es donde se empieza a estudiar el logaritmo base 10? ¿Sí? Y muy secretamente también surge por acá el logaritmo base E, aunque este número E todavía no estaba encontrado como tal. Así que no es algo que nos llame mucho la atención. Pero, pues, esta es más o menos la historia. Napier dice, vamos a estudiar algo. Briggs llega y dice, vamos a hacerlo un poco más simple. Y aquí es donde empieza los logaritmos como tal. El logaritmo neperiano no es el natural. No. Depende a quién le pregunten, como siempre, pero muy de inicio, el logaritmo neperiano es otra cosa que, nada más para darles el dato, déjenme les encuentro la fórmula porque está medio macabra. Supongo que va a haber quienes le llamen así, pero la verdad de lo que llamamos logaritmo neperiano, ahora que lo pienso, quizás es naperiano y no neperiano.
Pero vamos a ver qué pasa. Es que neperiano era el nombre de Neper, era el nombre de Napier en latín. Pero bueno, la fórmula en términos actuales del logaritmo neperiano que tiene esta expresión es menos 10 a la 7 por logaritmo natural de x sobre 10 a la 7. O sea, que es un reescalamiento del logaritmo natural. En ese sentido, el logaritmo neperiano es más cercano al logaritmo natural actual que al logaritmo base 10. ¿Sí? O sea, tienen que ver una con la otra, esto como logaritmo natural, debería escribirlo, logaritmo E, pero no son la misma cosa. Entonces, logaritmo neperiano no es lo mismo que logaritmo natural. Eso es para contestar la duda. ¿Sí? Entonces, uno realmente tiene que preguntarse ¿de dónde retejijo se le ocurrió a Napier estudiar esto? Nunca lo sabremos. E igual y sí, solo que no he encontrado la referencia. No sé por qué borré, pero ok. ¿Y de dónde viene la palabra logaritmo? Pues logaritmo viene de dos raíces etimológicas que son log y aritmos. Que realmente lo que tendría que decir aquí es logos y aritmos. Aritmos entendido como número y logos que puede significar mil cosas, que en este sentido significa razón. Pero razón no en el sentido científico, sino razón en el término aritmético. O sea, que Napier entendía los logaritmos como una forma de estudiar razones de números, pero razones en un sentido exponencial. Entonces, lo que Napier le interesaba mucho era como hacer divisiones del estilo 10 a la 7 sobre 10 a la 5. Este es el tipo de razones que estudiaba, ¿no? La historia es un poco complicada, como ustedes se pueden dar cuenta, pero es más o menos la intención. ¿Vale? Y ya, suficiente historia. Luego vendrían otras figuras. Por eso esas leyes de exponentes se demuestran con los logaritmos. Bueno, aprovecho para decir esto, que la obtención formal de estas funciones es un tema de cálculo 2 y se obtienen a través de integrales, por cierto, que esta es una historia muy lejana a nosotros. Entonces, como lo vemos en cálculo 1, primero hablamos de las exponenciales y luego hablamos de los logaritmos. Y ya como se tiene que discutir bien, bien fundamentado, primero definimos los logaritmos por medio de integrales y luego demostramos las leyes exponentes a partir de esos logaritmos. Entonces, como que la historia es muy cercana una con la otra, es cuestión de tomarse un camino y demostrar todo para llegar al otro extremo, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a continuar. De hecho, sería un excelente momento para tomar una pausa. No sé ustedes cómo se van sintiendo. Si ya fue mucha información de un solo golpe, entonces, ¿prefieren que continuemos o querrían que demos unos 5 o 10 minutos de descanso? ¿Cómo se sientan ustedes? Entonces, ¿qué opinan, compañeros? ¿Damos una pausa o nos seguimos de filo? De todos modos, lo voy a volver a ver. ¿A poco sí estuvo muy intenso? ¡Oh, Dios! Bueno, vamos a detener entonces la grabación.